Anuel, mira. ¡Pum! ¡Cómpate Gucci! ¿A que no tienes el mismo de Gucci? Como todo un desastre, fue calificado el final de uno de los eventos más esperados no solo para los españoles, sino para todo el mundo en general, pues la Velada 4 inició siendo un completo éxito, pues tuvo artistas de talla mundial como Bizarrap, Fade, Paulo Londra, entre otros. Yo la llevo al cielo, cuando le doy los chis y le quito la chis y la jalo del pueblo. Sin embargo, el más esperado de la noche, Anuel AA, resultó decepcionando a todos los asistentes, pues a pesar de haber presentado varias fallas técnicas en tarima, su presentación no estuvo a la altura del evento, o al menos eso es lo que se dice en las redes sociales, ya que hasta el mismo Ibai confesó estar arrepentido de haber contratado al boricua y prometió para la próxima cerrar el evento con un artista que sí cumpla con las expectativas. Estoy un poco enfermo, necesito ayuda de ustedes, todo el mundo conmigo. Y tu novio te trata mal y no te controla. ¿Y tú qué opinas de la presentación de Anuel AA en la Velada 4? Déjamelo saber en los comentarios. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este su canal favorito, Tendencias y Tops. Recuerden que si quieren ganarse un kit completo con Karol G, solo tienen que suscribirse al canal, comentar cuál es la canción que más escuchan de Anuel AA y darle like a este video. A continuación, los comentarios destacados. Hace un par de días culminó uno de los eventos más esperados y anunciados de los últimos tiempos, la Velada 4, el evento de boxeo realizado por el streamer español Ibai, en el que aparte de ofrecer un espectáculo deportivo también sorprendió a los asistentes con un gran repertorio de artistas nacionales e internacionales, pues cantantes como Young Miko, Fade, Bizarrap, Paulo Londra, entre otros, se robaron por completo la atención. Sin embargo, aunque el evento fue catalogado como todo un éxito, su cierre dejó a muchos decepcionados, ya que Anuel AA fue el encargado de culminar la noche, y el artista no tuvo respeto por el horario ya que se hizo esperar más de 2 horas retrasando el horario de salida del estadio y además de esto presentó problemas técnicos con el sonido y exceso de autotune mal utilizado que puso en evidencia el verdadero talento del boricua. Lamentablemente para Anuel las cosas no salieron como pensaba y aunque pidió disculpas por el sonido e intentó explicar el porqué de su retraso, esto no fue suficiente para calmar a los asistentes quienes sin pensarlo 2 veces comenzaron a abuchearlo al punto de que tuvo que ser retirado del lugar con escoltas hasta la salida. Sin duda un hecho muy triste para Anuel AA, pues esto se ha prestado también para un sinfín de comentarios en las redes sociales, en donde su particular odio hacia Fade se convirtió ahora en su mayor burla, pues compararon el talento de los dos artistas, ya que a diferencia de Anuel, el colombiano sí tuvo una presentación impecable. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Déjamelo saber en los comentarios. Bueno amigos, y esto ha sido todo por el momento. Nos vemos en la próxima con muchas más tendencias. Está todo el estadio súper preparado porque no sale Anuel. Dice que no quiere salir, que Anuel no quiere salir, que hasta que no se cambie que no sale. Y el estadio lo tendríamos que haber dejado a las 12. Y no está saliendo Anuel.